Y muy bien, amigos míos, son todos bienvenidos a una siguiente edición de Dead Rising 3. Seguimos jugando esto donde lo dejamos la última ocasión. Volví a jugar todo de nuevo desde cero para reambientarme, ya que estuve una semana fuera y la verdad, probablemente ustedes saben, mi nivel de estupidez es lo suficientemente grande como para no acordarme de muchas cosas, así que me desaparecí el mundo y ahora estoy jugando con control de Xbox. ¿Por qué? Porque sí. Por si acaso estoy jugando en computador, muchas personas me dijeron: Bardo, ¿por qué no jugaste esto en la Xbox One? ¿Y por qué lo tienes en computador? Les quiero decir, amigos míos, antes de tenerla, le vuelvo a repetir mi postura referente a los juegos. Siempre que hay un juego que está en consolas y en computador, yo sí o sí prefiero jugarlo en computador. Me siento más cómodo, puedo optar a mejores gráficos dentro de mi computador, lo puedo grabar mejor, tengo menos problemas, etc. Ahora, si es un juego exclusivo de alguna consola, sin duda me gusta jugarlo en esa consola. Ahora, si hay dos juegos en una misma plataforma, por ejemplo, no sé, en PlayStation 4 o en Xbox, y tengo que jugar en alguna de las dos, veré en la cual se me hace más cómodo y la juego. Ahora, que Microsoft justamente me haya pasado el Dead Rising 3, bien en Xbox, pero no sé, prefiero jugarlo en computador porque me da un mejor, obviamente un computador, mi computador en sí da un mejor desempeño gráfico de Dead Rising, así que no hay por dónde perderse. De hecho, prefiero jugar con un control de Xbox, pero con un mejor desempeño gráfico. ¿Qué les parece? ¿Me entendieron o no me entendieron? No me entendieron nada. Tengo que reacostumbrarme a los controles. A los controles míticos del universo, ¿no? Y te... Espera mientras Ronda la microondas se encuentra ocupada. Y vamos a explorar mientras Ronda la microondas se encuentra ocupada. Hola, Ronda la microondas. Ronda, ¿te puedo hablar? Perdóname, pero no vas a arreglar nada por un tiempo. Voy a ver qué hay por aquí. Ahora vuelvo. ¡Aló! ¡Buenas tardes! Nick, hay una muchacha ilegal muy bonita en Ingleton Motel. Parece enojada. Muy bien. Hay un nuevo diseño, un arma. Caja sorpresa. ¿Y cómo se armaba? Tenía que apretar W. Ah. Aceite de motor. A ver. Recambiémoslo por el palo. Robot de juguete. No puedo hacer nada con esto, ¿no es cierto? Tutoriales. Combinación de alimentos. Combinación de armas. Encuentra armas poderosas. Mantén presionado RB para alimentar. Presionado para seleccionar el primer objeto. Usa RS para seleccionar el segundo. No funciona. Entonces no se puede combinar. No puedo combinar nada de estas cuestiones. Tomemos cuchillo carnicero entonces. Llevémonos un par de llaves inglesas. Una máscara del soldador. Ronda la microondas. Hola, Dick. Un computador. ¡Wii! Muy bien, tengo la torre del computador. Ven, chicos, este es mi computador y esto es lo que yo haría con mi computador en un apocalipsis zombies. Bueno, exactamente eso no. Quizás ahora sí. No serviría absolutamente para nada. Hay otro robot de juguete. Algunos infectados probablemente se transformaron, recuerda eso. No lo sabes, colega. Todavía es incierto. Muy bien. Debo de investigar el motel. Espérame, ¿podré subir esta cuestión? No mucho, ¿ah? Ok. Saquemos una de estas cosas y nos vamos. Chao, Ronda. Voy a investigar el motel. Onda, onda, onda.
Aquí no hay nada. Me dijo que tenía que ir para acá. Tengo compañía. ¿Motel? Where are you, motel? Espera, el mapa me dice... Ok, me estoy yendo por el lado contrario. Hola, señor, buenas tardes. Hola, amigo. Permiso, permiso. Eso. Motel is over here. Parecer. Muerte por masa explosiva. Eso se ve lindo. Voy a cambiar por este. Ah, ahí sí. Venga para acá. Hola, señorita, buenas tardes. Ahora no. Muy bien, este es el motel. ¿O no? ¿Y por qué cae gente en el motel? Ya sabemos. Porque quizás es un motel de mala muerte, pero... ¡Oh, por qué lancé esto! ¡Fuera, cerdo! ¡Fuera, cerdo! Ok, esto no estaba siendo muy bueno. No, boxo bueno. ¡No, boxo bueno esto! ¡Oh! Yo, un motel. Espera, tengo que llegar acá, parece. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Parece que llegaron mis amigos. Picoteate este. Dos muertes más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno más, uno más! ¡Buena! Fileteado, buena. No sé qué hice. Parece que ese no era mucho el motel, ¿eh? Me parece que el motel era este. Fijar punto de ruta. Oh, buenas tardes. Ahí se ven. Permiso. Fuck. Dale, mierda. Oh, Dios. ¡Oh, mira ese policía! Voy a bajarme de aquí yo. Como que no me funciona como la moto por acá arriba, Permiso, amigos. Déjenme cruzar un poquito. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Sale! ¡Go, go, 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 go! ¡Déjame pasar! ¡Sale! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Suelta! ¡Tu madre! ¡Fileteado! ¡Dame una rosquilla! ¡Cómete la rosquilla! ¡Nam, nam, nam, nam! ¿Una boquilla seca? ¡Horrible asalto para mí! ¿Hay un diseño cerca? Muy bien. ¿Habrá alguna forma de...? No mucho por aquí, ¿eh?
No puedo entrar por acá. Si igual le rompo esto bien. Lánzalo. Lánzalo por el amor a Jesucristo. No está funcionando esto mucho. Esto yo debería hacer algo aquí. Debo llegar al segundo piso. Tengo compañía. Y es desde aquí. Hay un diseño cerca. Encuéntralo para construir una nueva combinación. Armas combinadas. Sí, lo entiendo, pero que este. Ah, este punto verde fue el punto que marqué yo. Estoy puro maraqueando. Entonces. Así que me doy la vuelta por acá y subo de aquí por acá. O de aquí por acá. ¡Ajá! Con razón, estaba puro maraqueando. ¡Hola, Ana! Bonita pintura. Pero tú sabes que hay una epidemia de zombies ahora, ¿verdad? Consigue una pista y métete en tus asuntos. No me fastidies, ¿sí? Esto es grave. Sí, claro que sí. Pero parece que se te acabó la pintura. ¿Por qué no mejor consigues un lugar seguro y terminas después? No va a haber un después si no termino esto. ¡Espera! ¡Espera! ¿Con quién estás, eh? ¿Eres un soplón? ¿Qué? No, no soy un soplón. ¿De qué hablas? ¿Por qué es tan importante? No es para mí. Es para los míos. Los que viven escondidos por culpa de esos fascistas. Muy bien. Ilegales, espera. ¿Este símbolo significa que hay un lugar seguro cerca? ¿A salvo de los zombies? No me llames ilegal. Sí, por eso tengo que terminarlo. Aunque me quede seca. Necesito 3 más para lograrlo. ¿Te refieres a pintura en spray? Cañones, esa es buena. Claro, voy a tratar de conseguirte 3. Muy bien. Bien, está bloqueada aquí la puerta, pero... Vamos a utilizar una de estas maletas para romper la ventana, ¿les parece? ¿No funciona colarse por la puerta? ¡Ey! ¡Déjame pasar! Monje intranquilo en los jardines Zen de Ingleton. Parece un poco solo. ¿Y es un limitado de Frank? ¿Nuestro amigo Frank? ¡Titut! Entonces debemos de ir a por... Hay una a 134. Revisemos el mapa. Tenemos varios puntos. Investiga los jardines Zen. Necesito ir para acá. Este es la que está más cerca. Voy a ir ahí. Ta. ¿Les parece? Vamos a ver. Espérate, es acá. Marca el punto aquí. Buena. Por allá. Si sacaste la chucha, muerto, gracias. Oh, mierda. Go. ¿Qué era eso? ¡Hola! ¿Lo hizo? ¿Vamos bien? ¡Me vieron! ¡Woohoo! ¡Cáguense de hambre, zombies culiados! Más que menos del auto. ¿Oh, qué es esto? ¿Una guadaña? Aquí vamos.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Chao! Espérate, a ver. Esto y una caja acá. Espérate. Esto y una caja de clavos. Así que mantengo esto y aprieto A. No sirve, ¿eh? Ahora no. ¿Cómo tengo que seleccionar la weá? No sé cómo mierda contar los ítems de repente. Voy a tener que aprender. Tengo que hacer algo en especial, ¿o no? Tengo que... diseño de armas. Ah, tengo que ir sacando los diseños. Es un robot de juguete. Y este... una sierra... un mazo con una sierra de cemento. Arreglad esa televisión. Vamos para acá. ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, hay gente cayendo! ¡Pégale con el laptop! Con el látigo, pega con el laptop. ¡Oh! ¡Suelta! ¡Toma la pistola! ¡Pum! 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 Bien. Y ve. ¿Qué significa A y B? No entiendo. Bueno, tengo que llegar a ese punto que está acá. Cuídate la por la vida. ¿Qué acá? No entiendo qué sucede aquí, pero bueno. Entra, Saltamontes. Encuentra un santuario en la paz del jardín. ¡Carajo! ¿Entraron los zombies? ¿Estás bien? Dulce ira fluye por nosotros. Así el universo nos enseña sus objetivos. Escucha, no porque hables raro significa que tenga algún significado. El espíritu del universo ha aniquilado mi felicidad. Así que... yo también debo aniquilar. Okay. Todo el que afecte mi jardín de paz morirá. Oh, Dios. Tú hiciste esto. Solo buscaban un lugar seguro. No tenías por qué matarlos. ¡Vas a morir! ¡Igual que los otros! ¡Oh, el culiao! ¡Estoy listo para ti! ¡Oh, coche tu madre! ¡Tendré mi propio! ¡Muérete, culiao! ¡Oh! ¡Oh, el hijo de tu puta! ¡Muérete, concha tu madre! Tu comida, weón. Dame comida. Nom, 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 nom. Buena. Oh. ¿Dónde está? Tipo, está loco, weón. ¡Líbrenme, tigres de la ira! ¡El asesino!
asesino no va a poder con la fuerza de mi mente. Soy mi maestro. ¡Cáete, concha tu madre! Buena. Existo a la luz de la ira. ¡Vamos! ¡Uja! Eso, dale. ¿Qué onda ese culeo tan loco? ¡Concha! ¡Me hace cuenta, loco! ¡Uja! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Filtra, filtra! ¡Uja! ¡Oh! ¿Y tu comida? Comida. Aquí había una. Come. Nom. Comida china. ¡Cobarde! ¡Vamos, vamos! ¡Filetea! ¡Uja! ¡Filetea ese tipo! Ya estoy agarrando el ritmo a este juego. ¡Uja! ¡Concha tu madre! Maraco puto. Una katana, buena concha tu pico, aquí te lo hago pico. ¡Filetealo con la katana! No hay comida, había una comida por acá, ¿no? ¡Uja! Fuck. Escopeta. Te ruego que trates de... ¡Pum! 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 ¡Puta concha tu madre, weón! ¡Resistente mierda, weón! ¡Sal de aquí, zombie culeo! ¡Cagoque! ¡Woo! ¡Hijo de puta! ¿Qué me abandonaste? Dame esa arma. Me despiden. Mi esposa me deja por un hombre que vende refrigeradores. Mis hijos crecen como mocosos maleducados. ¿Y ahora esto? ¿Una maldita epidemia zombie? ¿En serio? ¡Púdrete, pedazo de mierda! Ahí lo que se llama karma, amigo. ¡Oh, Dios! Hay gente un poco enojada con la vida. Es un hombre enojado con la vida. Acaba de subir de level. Me puedo subir atributos. Utiliza cualquier para construir armas combinadas. Ya. Utiliza cualquier casco. Ya.
Si es como que puedo utilizar cualquiera de esas cosas para construir una de esas cosas. Ya, te voy entendiendo. A ver. Entonces, subamos por ejemplo ahora. Este. Y tengo uno más. Muy bien. Vamos a ver si puedo combinar esto con algo. No. ¡Oh! ¡Mira combinaciones! ¡Cállate esto! ¿Doy por ronda? Ah, pero yo estaba rescatándole las latas de bebida a la esta culiada. Terminemos yo a la culiada. Vamos por la lata de bebida. O sea, la lata de bebida, la lata de pintura. Joder, súper disléxico con mi vida. Yo, la idea es que voy juntando los materiales, después como que puedo juntar cualquiera y me voy a poder hacer las cosas. Tengo que aprenderme la receta, no sé. Esa es la idea, aprender la receta. Mientras más recetas tenga, eso yo te puedo crear. ¡Maldita sea! ¡Qué weá, concha tu madre! ¿Puedo sacar un pedacito? ¿Y cómo que oído ese culiao? ¡Oh, granadas! Dame una granadita. Espérate, dame una granada. Dame más granadas. Solamente voy a dar tres. Qué pena. ¡Wii! ¿Dónde está el sobreviviente varado? ¡Joe Billy Crystal! ¡Boom! Tengo que salir de aquí. ¿Qué es esto? Aquí está. Precioso. Pintura en aerosol. Una estatua de Frank. Una palanca linda. Voy a ir en este otro vehículo. ¡Permiso, zombie! ¡Ñom, ñom, 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 ñom! ¡Oh, amigo! ¡Permiso! ¿Hay un diseño por acá cerca? ¡Oh, diseño! ¡Meca dragón! ¡Meca dragón! Es una cabeza de dragón más sombrilla. Ahora con una caja de juguete, una caja y un juguete, puedo hacer una caja sorpresa. ¿Y vos? ¿De qué te lo dais? ¿Anda aquí? ¡Oh, le dejé una granada! Buenas tardes. Amigo, ¿a usted le gusta explotar o no? Oh, ¿qué hice? O tiré la katana. ¿La fileteo un poquito aquí a la gente? A ver, dame esto. ¡Lo tengo! Tengo 3 de 3. Déjeme un poquito, ya quiero craftear. Oye, ¿y tú? ¿Tenís por fin? Oye, ¿está culia? A ver, era un paraguas. ¡Sale, por favor! Déjame craftear un ratito ya. Eso, me dan espacio, ¿no? Ya. Era la cabeza de dragón. ¿Y dónde está? Oh, ya no está mucho la cabeza de dragón. Oh, ¿qué hice? Explotar la cabeza de dragón. Está el paraguas, eso sí.
Oh, buenas tardes. ¿Están bien por acá? Dame un sable. Permiso, señora. Debo regresar con esta tipa que está acá. Así que igual me marca el minimapa. Bien, ¿ah? Te lo agradecería, juego. Bien. ¡Para allá! Salta el LM. Eso. ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¿Quieres más? ¡Oh, una motosierra! ¡En los cocos! Vámonos de acá. ¿Hay un final trágico cerca? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que es un final trágico? ¡Suéltame! A ver, final trágico, ¿qué es eso? Maldita sea. Oh, buenas tardes. Supongo que es por acá. Hola, final trágico. Hola. No, aquí no pasa nada. ¡Suelta! ¿Mira esa maraca? Por maraca te pasó. Oh, final trágico. Nom, 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 nom. Dame mi sable. Increíble. Qué final más trágico. Qué triste es la vida. Voy a decir que estoy muy triste por ese final. Sobre todo porque están toda la caga en todos lados. ¿Y es sordosa, señora? Me da mucha pena. Oh, no. ¡Vamos acá! ¡Hurá! ¡Opa, chalupa! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Puta! ¡Jibiyu! ¡Ah! ¿Adivina quién volvió? Respeto. Sí, así es. Mira, puede llevar a la gente a los sitios marcados así, ¿ok? Respeto que ustedes hagan esto, aun cuando reciben tanta basura de la gente. ¿Y ahora qué? ¡Yay! Espero que esto ayude a que alguien se salve, ¿ok? Es hora de abandonar estas calles mientras aún esté viva. Tú deberías hacer lo mismo. Ey, ¿sabes que puedes venir conmigo ahora si quieres? Bueno, pero no piensen que van a conseguir algo, porque yo no me meto con tipos, ¿está bien? Muy bien, pero sí le abres la puerta a los... ¡Destrózalos! A los tipos. Nuevo diseño bastón. Ya, y esto se hace con... una lanza... con lanzas. Tres lanzas y otra cosa más. Una lanza. ¿Oy, cómo me puedo equipar estos cascos? Eso es horrible. Ay, pego con el casco. Bien, bonito. No quiero eso. A ver. Una. ¿O qué es ODS? ¿Guarda la partida? La realidad ya nos llegó. Y muy bien. Nos veremos en la siguiente edición de Dead Rising 3. Adiósito, amigos míos.